Solo entre municiones 556 hay más de 1 millón municiones perdidas. Es entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, etcétera, tenemos que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. Una muy grave denuncia hizo el presidente Gustavo Petro acompañado del ministro de Defensa Iván Velásquez respecto a una red de corrupción que estaría funcionando dentro de las fuerzas militares y que sería la responsable de la desaparición de cientos y miles de municiones, granadas y hasta misiles en las bases militares de Tolemaida y La Guajira. Esto dijo el presidente Gustavo Petro. Dentro de esta política de lucha contra la corrupción, se realizaron por parte del mismo ejército, de su inspección, dos labores propias de inspección, una realizada en Tolemaida, otra realizada en la Brigada 10, que queda en La Guajira, para auscultar los inventarios de armas, municiones, explosivos, etcétera, verificar que estén allí, que se les ha dado un correcto uso. Y dentro de esa labor de inspección se encontraron los siguientes hallazgos. En el caso de Tolemaida, que ustedes saben, se conoce como el Fuerte Central, Fuerte Tolemaida, que se realizó el día del 12 de febrero, encontramos los siguientes hechos. Cotejado los reportes oficiales de existencia de armas con lo encontrado efectivamente, faltaron 746 granadas calibre 81 milímetros, 3.712 granadas de mano M26, 2.880 granadas 40 milímetros, 1.590 granadas 60 milímetros, 797 granadas 40 milímetros eslabonadas, 8.203 municiones calibre 162, 41.745 municiones calibre 5.56, 131.577 municiones calibre 7.62 eslabonados y 626.614 municiones calibre 5.56. Y realizada la inspección en La Guajira el día 1 de abril, hace unos días, los siguientes faltantes: dos misiles Spike, 37 misiles Nimrod, 550 cohetes RPG, 22 granadas 155 milímetros, 621 granadas 106 milímetros, 1.077 granadas 105 milímetros para obús, 1.077 granadas calibre 90 milímetros, 960 granadas calibre 81 milímetros, 1.218 granadas 60 milímetros. Su denuncia fue un poco más allá y señaló que este material estaría siendo comercializado a bandas criminales dentro del país y también fuera del país, incluso llegando a conflictos como el que atraviesa actualmente Haití. Solo entre municiones 556 hay más de 1 millón municiones perdidas. Es
entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, etcétera, tenemos que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano. Con destino serían sus demandantes, en mi opinión, a grupos armados en Colombia, los explosivos con que se volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá hace algunos meses provenían de Tolemaida, a probablemente conflictos extranjeros, el más cercano, el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira, y probablemente también al mercado de contrabando de armas a nivel internacional. El jefe de Estado señaló que esta red, integrada por civiles y miembros de las fuerzas militares, estaría cooptando este tipo de material desde hace mucho tiempo, por lo cual se vendrían adelantando desde hace varios meses visitas o inspecciones a las bases militares, no solamente de Tolima y de La Guajira, sino que además se preparan otras a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente Gustavo Petro no desaprovechó la oportunidad para reiterar la cero tolerancia que tiene su administración con la corrupción y por ello anunció indagaciones para dar con la identidad y el paradero justamente de estas personas que están comercializando con las armas del Estado. Esto dijo. Necesitamos indudablemente separar completamente la fuerza pública como cualquier otra rama del poder público de cualquier hecho de corrupción. Es la única manera para garantizar la seguridad de la ciudadanía y también de las mismas fuerzas militares, porque lo más triste de esto es que con estas mismas municiones que estaban en estos cantones militares, pues termina hiriéndose y matándose a los mismos miembros de las fuerzas militares. Así que este tipo de banda delincuencial, creo que alias Zeus es uno de los exponentes de este tipo de asociaciones para delinquir, no el único. Este tipo de bandas delincuenciales deben ser desmanteladas cuanto antes y es una orden que se ha dado al interior de nuestra fuerza pública, pero que obviamente tiene unas investigaciones pertinentes en las autoridades judiciales competentes. ¿Y usted qué opina de esto? ¿Ha faltado control por parte del gobierno respecto a las armas del Estado? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y no olvide conocer más detalles de esta noticia en quienyque.com. El placer de saber, ver y oír más.